Ay, aquí estamos. ¿Cómo es? Ya. Yo no, Coyote, ¿no? Ya. Ya, ven. Ven. ¿Cuándo la Marroca, la Marroca? Ya. Ay. Marroca, la Marroca. Por extorsión, ya estás detenido por el presunto delito contra el patrimonio y la modalidad de extorsión. Con mensajes amenazantes con hacerle daño a su familia y firmados por el Tren de Aragua, una banda criminal tenía intimidado a un comerciante de la zona de Lima Norte. Logra observar a dos sujetos en actitud sospechosa, los mismos al requerir la identificación, se le halló en su poder a uno de ellos un sobre extorsivo, ¿no? Motivo por el cual fueron conducidos a la dependencia policial, dándose acá con la identificación plena de estos sujetos. Uno de ellos responde al nombre de Justin Guillermo Rojas Paredes, alias El Cabo, y el otro era una persona menor de edad, ¿no? De 15 años. Asimismo, asevera, pues, alias El Cabo, de que reconoce de que esa es su grafía, es su puño y letra. Sin embargo, quien le había dictado todo ese texto era otra persona que se dedicaba, pues, al servicio de delivery en el Chifa Fungyao, motivo por el cual personal policial hizo el operativo correspondiente y dio con la ubicación y detención de este sujeto, el mismo que responde a John Henry Manrique Zavala, alias Coyote, quien sería el cabecilla de esta banda criminal. Lo particular de esto es de que este sujeto, John Henry Manrique Zavala, alias Coyote, le une un vínculo de padrinazgo con el agraviado. El agraviado, pues, se dedica al comercio. Ya en anterior oportunidad había sido también extorsionado, esto con fecha 27 de febrero, había sido ya extorsionado, en la cual solicitaban 2.000 soles. Sin embargo, el agraviado solamente logró juntar 1.000 soles y les fue entregado a estos sujetos en una vivienda abandonada por la zona de Villacanta, ¿no? Sin embargo, esta era la segunda oportunidad en la cual había recibido amenazas a través del teléfono y iban a dejar este sobre por debajo de la puerta del comercio, para cual iban a utilizar al menor de edad, ¿no? Para no dejar sospechas sobre la participación de estos sujetos. ¿Cuánto era el monto que ahora le pedían? Esto está todavía en un proceso de investigación. Sin embargo, por los términos en los cuales estos sujetos indicaban como el Tren de Aragua, hecho que está totalmente descartado toda vez de que no hay ningún vínculo o no se conoce de que haya parentesco o algo con algún venezolano, esto se descarta totalmente. Sin embargo, pues aprovecho la oportunidad y las cámaras de estos medios televisivos a efectos de que nos faciliten aquellas personas que han sido víctimas o agraviadas bajo esta modalidad, no participen de las denuncias correspondientes para acumular en este proceso investigatorio. ¿Qué dice la víctima al ver que era su ahijado el que lo estaba extorsionando? Se ha sentido bastante conmocionado toda vez de que él es el padrino de bautizo y este sujeto que se dedica a la extorsión sabía todo el movimiento de los familiares, por ello que le ha facilitado y ha causado temor en el agraviado toda vez de que al momento de la comunicación por teléfono le mencionaba el nombre de sus hijas, el movimiento, el lugar de su tienda y todo ello. Ello ha conllevado, pues, a que le haga la primera entrega el 27 de febrero, conforme ya lo he referido anteriormente, ¿no? ¿Ellos